Thank you.
Vamos ustedes.
Yeah.
agrupación folclórica La Villarda, y nos van a interpretar, en lo que ellos van descargando, el tema Una Isa. En una casa de campo tomamos café, tomamos café. Aunque eres un niño, mi patria yo no la niego. Quiero vivir en convertido hoy en lo que vemos, en una población de casi 11.000 habitantes, con las tradiciones y con el color que vemos en esta avenida del sitio. Vamos recibiendo a la segunda carreta, a la carreta de los Quíqueres y Colingos, con la alegoría La Cantina. También recibimos Colingo, ¿qué queréis botella? Me dicen a que nos va a deleitar con el tema Agüimes. Sí.
Hola. Hola. Sí, hola. Sí. ¿Qué dice? En la arena agacho, cuando me bañé, las salinas me enseñaron a querer. Por eso yo aquí le canto esta canción y con mi disco él me le regala el corazón. ¡Él dice! Agüime, por favor, agüime, ¿quién es sos? Agüime, ¿dónde está mi verdadero amor? Agüime, por favor, agüime, ¿quién es sos? Agüime, ¿dónde está mi verdadero amor? No solo hoy, sino desde hace muchos días, pues están haciendo eco en todos los medios. Vamos dando la bienvenida a la tercera carreta, la carreta de los colectivos Los Olivas, con la alegoría de los candiles, a deleitar con el tema Islas Canarias. Ya están preparadas la parranda de mayores de ingenio. Yeah!
el Día del Apacero y el Pastoreo de San José Obrero 2022. Ahora nos van a realizar estos pequeños, grandes hombres una exhibición del garrote. A ver si lo digo bien. Lucha del garrote canario es Genenacar de Agüime. Un aplauso a estos niños. La Escuela Municipal de Agüime, también hay chicos que han venido de las escuelas municipales de Candelaria, de Tenerife y de La Laguna, y bueno, practicamos toda la modalidad de lucha al garrote, y como decía antes el locutor, el speaker, hemos estado haciendo el campeonato que ya vamos en falta, igual que esta romería, pues hacer ese campeonato que hacemos siempre aquí en el cruce. Y bueno, están haciendo técnicas, no solamente técnicas básicas, revoleada, enganche, y algunos de ellos es la primera vez que se conocen hoy, o sea que tienen un grado de improvisación, pero bueno, controlan, están a un nivel de técnica, haciendo embuchados, como vemos ahora las dos primeras parejas de arriba. Aquí vamos a ver una revoleada también, a ver si vemos una revoleada. Muy bien, revoleada. Y no estamos haciendo derribos porque el terreno no lo permite, ¿no? Pero bueno, muy bien, ahí vimos otra revoleada. Después al público, y nos miramos para acá donde está el santo, y saludamos también. ¡Ajul! ¡Ajul! Reconocer también la labor de los dueños de la yunta, que gracias a ellos se sigue manteniendo esta tradición de traer los animales a la romería. Me gusta cantar la vida. Me gusta cantar la isa, viva la isa chipiada.
categoría es un telar canario. Y la agrupación que los acompaña es Archimelsey, Rico Verde, Santa Lucía. Con el tema Paso Doble Malagueñado. Recordar el agradecimiento a todos los medios de comunicación que se están haciendo presentes en esta romería ofrenda, la primera después de la pandemia. Agradecer a todos ellos que estén haciendo la cobertura. También agradecer a las voluntarias de Cáritas que están allí trabajando, ya separando los alimentos para ya desde mañana mismo empezar a repartir a los más necesitados. No tiene ningún delito, solo es que estaba seguido y la pena va a ser. Es algo ya que no puede faltar en una romería ofrenda en nuestro pueblo. Ellos van a hacer ahora la ofrenda a nuestro querido patrón San José Obrero, que este año está cumpliendo 63 años. 63 años que llegó al cruce de Arinaga, la imagen, desde la Catedral de las Palmas de Gran Canaria, por la carretera del Conde, por la carretera vieja, que seguramente muchos conocerán. La agrupación que lo acompaña es la agrupación San Gabriel. Y el tema que van a interpretar es Corrida Alborada. Muchas gracias. Abre los ojos del alma, abre los ojos del alma, y con ellos míralo a nuestro santo patrón. Le pedimos bendición, pedimos. Yo creo que también está contento, por eso me está mandando una gotita de agua. Bueno, ahora vamos a dar la bienvenida a la Asociación Cultural, Deportiva y Recreación Peñesmén. La alegoría es una lechera. Taco de la Florida. Mm-hmm.